Adelante. Buenos días, señora. ¿Qué va a querer para desayunar? No tengo hambre. Gracias. ¿Se siente bien? No te preocupes, Mari. ¿No quiere que le traiga una pastilla, señora? No, ya te dije que no te preocupes. Deja eso, Mari. Voy a la cocina, señora. No, no, no. Siéntate. Quiero platicar contigo. ¿Qué quiere platicar, señora? Sabes que yo a tu edad era muy parecida a ti. No. Vivía en un barrio muy humilde. Nunca nos faltó la comida, aunque vivíamos al día. ¿No tiene familia? Sí, mi mamá y yo. Mi papá fue tras el sueño americano. Nos mandaba dinero hasta que un día dejó de mandar y ya no supimos más de él. ¿Y cómo se las arreglaban? Mi mamá nunca dejó de trabajar para que yo estudiara. ¿Cómo olvidar esos tiempos? ¿Qué haces? Un trabajo que tengo que entregar el lunes, ma. ¿Es mucho? No. Ay, pues apúrate, porque quiero que me ayudes con algunas cosas. Sí, ma. Ay, todo está bien caro. Hace 2 años, yo, con lo que gasté en el súper, hubiera comprado el doble, yo creo. Pero yo puedo trabajar aunque sea medio tiempo. No, 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 ya te dije que no. Tu obligación es estudiar y la mía, trabajar. Y traer el dinero a la casa. Pues sí, pero puedo trabajar y estudiar mínimo para ayudarte a pagar la mitad de la colegiatura, mamá. ¡Qué necia eres! Que ya te dije que no. Y las calificaciones las vas a bajar. Y además, a mí no me molesta que me digan las chambitas. Y ya me voy, porque voy a dar una sesión de Reiki. Obviamente no le hice caso a mi mamá. Yo sabía que por mucho que ella pusiera buena cara, el dinero no alcanzaba. Así que decidí meterme a trabajar. Aquí tiene su cama. Gracias, señor. Disculpe, ¿los baños? Al fondo, a la derecha. Okay. Gracias. Sí. En ese momento, me cambió la vida. Lo vi ahí sentado, mirando la carta. Tan varonil. Te juro que nunca había visto un hombre así tan apuesto. Y lo mejor de todo es que yo también le gusté. Señorita. Discúlpeme. Wow.
qué buen recibimiento, ¿no? No, pensé que era cortesía de la casa, ¿no? ¿Ya sabe qué va a ordenar? Claro, sí. Un café y una sonrisa para saber que estás bien. Es broma. ¿Estás bien? Sí, en un momento se lo traigo. Ok. Disculpe. No, por favor, cuando gustes. Ahora que recuerdo, esa es la etapa en que realmente era feliz. ¿Y qué pasó con ese muchacho, señora? Regresó varias veces hasta que me invitó a salir. ¿Y usted salió con él? Señora, perdón que insista, pero no la veo nada bien. ¿Quiere que llame un doctor? No, Mari. No te preocupes. Me imagino que me voy a resfriar, eso es todo. Está bien. Pero dígame, ¿qué pasó con ese muchacho? Pues sí, sí salí con él. Pero claro, primero me hice del rogar. Pero como yo ya estaba enamorada de él, acepté salir. Oye, ¿no crees que ya es momento de hablar con tu mamá? Digo, pensando en formalizar esto un poco. ¿En serio? ¿En serio? Hoy mismo hablo con ella. Yo nunca le había ocultado nada a mi mamá. Pero como lo conocí donde estaba trabajando, por eso no le había dicho nada. Pero ese día me armé de valor. Ese valor que te da el sentirte querida. Y se lo conté todo. Tienes, hija. Estás muy rara. Es que necesito hablar contigo. ¿Qué? No es nada grave, solo que no quiero ocultarte nada. ¿Qué? No me asustes. Ay, mamá. Está bien, te voy a decir, pero prométeme que no te vas a enojar. Ay, mijita, ¿cómo te voy a prometer que no me voy a enojar si ni siquiera me has dicho nada? Es que hace 2 semanas empecé a trabajar de mesera en un restaurante. Ay, mijita, ¿cómo no me voy a enojar si te dije que no quería que trabajaras? Pues sí, ya sé, pero no es justo que lleves la carga tú sola, mamá. ¿Y la escuela? ¿Y las calificaciones? No, te prometo que eso está bien. Más te vale, ¿eh? Porque lo último que quiero que hagas es que vayas mal en la escuela. No, de eso no te preocupes. Pero eso no es todo. Ay, no. ¿Qué más? Ay, es que conocí a un muchacho. Ay, está bien guapo. Y me trata como princesa, mamá. Ay, mijita, ¿de qué estás hablando? Mamá, estoy enamorada. Ay, ¿cómo lo puedes saber, mijita? Ay, ni siquiera lo conoces bien. ¿Sabes quién es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde vive? No, apenas nos estamos conociendo. Pero lo mejor de todo es que él también me quiere. Ay,
Ay, ¿cómo puedes estar segura? Eso no se sabe. Bueno, no, pero se siente. Ay, quiero conocerlo, ¿eh? Saber todas sus intenciones. Invítalo a comer. ¿En serio? Sí. Ay, gracias, mamá. Ay, estoy segura que no te vas a arrepentir. Ay, mi hijita. Quiero mucho, mi mamita. Ay, yo también te quiero mucho, mi hijita, pero ayúdame a saltar la hoja. Ay, mamá, pues ponte los lentes. No, pues ya me los puse, pero no sirven de nada. Ya no veo. Mira, ¿ya ves? Qué claro. Ni veo nada. Sí. Yo estaba muy nerviosa. No sabía cómo iba a resultar todo. Y aunque a mi mamá le había contado todo sobre Fernando, ella era muy especial. Le gustaba observar a la gente y se quedaba con la primera impresión. Así que yo quería que todo saliera perfecto. Los cubiertos van ahí, los tenedores acá. ¿Y los cuchillos? Ay, pues es que así me enseñaron en el restaurante, ¿no? Ay, pues qué mal te enseñan. Bueno. Yo creo que ya llegó. Abre. Abre. Adelante. Mamá, él es Fernando, mi novio. Hola. Gusto. Señora. Gracias. Pase, pase. Esa noche debí darme cuenta de lo que mi mamá descubrió al momento de conocerlo. Bueno, ya me dijo que tiene negocios, pero ¿de qué son sus negocios? Tranquila, señora, que a su hija no le va a faltar de nada. No, 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 no. Eso no me preocupa. Susana está estudiando para no tener que depender de nadie. Pero lo que sí me molesta es por qué tanto misterio. ¿Por qué no me quiere decir de qué son exactamente sus negocios? ¿Quieres más café, Fernando? No, 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 no. No me cambies la conversación. Para mí es importante saber exactamente a qué se dedica. Si, como dice, quiere formalizar. Fíjate que sí se me antojó más café, pero ya voy yo a la cocina por ahí. No se molesta. Ay, mamá. No, no, no me gusta. No me late. Debo reconocer que yo me conformaba con que él me tratara bien. Nunca me imaginé lo que él me estaba ocultando. No sé por qué no le hice caso a mi mamá. La vida hubiera sido muy diferente de haberlo hecho. ¿Pues a qué se dedicaba su novio, señora? Traficaba con drogas. Era muy evidente. Pero el amor me cegó. Todo el tiempo traía dinero. Cambiaba constantemente de coche. Varias veces lo oí cerrando negocios por teléfono. Pero nada de eso me importó. Supongo que su mamá no estaba muy contenta, que digamos. Supones bien. Todo el tiempo peleábamos. Esa fue una de las razones por las cuales me escapé. ¿Se escapó con él? Sí. En ese entonces, no solo me peleé con mi mamá, me quedé sin amigos.
La personalidad de Fernando se imponía a todos los lugares donde iba. A mí no me importaba nada. Solo quería estar con él. ¿Se fue a vivir con él, entonces? Sí. Me llevó a vivir a su departamento. Yo quería formar una familia con él. Tú sabes. Las expectativas de uno cuando es joven son muy diferentes. Al principio todo era felicidad. La vida de pareja me sentó muy bien. Dejé la escuela. Eso nunca me lo perdonó mi mamá. Y obviamente, eso no me dejó ser feliz. El estar peleada con ella. Gracias, amor. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No, la verdad no. Mi mamá ya no me contesta el teléfono desde que se enteró que dejé la escuela. Tu mamá debe entender que ya eres una mujer adulta. Pero no puedes seguir tratándote como una niña. Pues sí, ya sé, pero no me tiene tranquila saber que ella está enojada conmigo. Bueno, yo digo que dejes de pensar en eso. Tenemos que pensar en nuestro futuro. Mira, ahora somos jóvenes, pero el tiempo vuela y a mí me gustaría tener hijos. ¿En serio? Sí. ¿A ti? A mí también. Un niño y una niña. Wow. Nada me haría más feliz. Las noches eran maravillosas. No hay nada mejor como hacer el amor con la persona que realmente amas. Era suya en cuerpo y alma. Todo era felicidad. Ese momento solo éramos él y yo. Para nosotros no existía nada en el mundo. El estar con él me sentía plena. Por primera vez me sentí mujer. Lástima que no duró. ¿Qué pasó, señora? Por lo que me cuenta, ustedes eran muy felices. Que te sirva de lección, Mari. Nada es para siempre. Señora, son recuerdos bonitos. Precisamente por eso lloro. ¿Quiere que la deje sola? No, Mari. Quiero seguir platicando contigo. ¿Y qué más pasó? ¿Cómo te digo? Felicidad no es para siempre. Con el tiempo salió la verdadera personalidad de Fernando. Tuvo problemas en el trabajo hasta que me pidió que lo ayudara. ¿Cómo que los agarraron? No, no me digas eso. No, porque me va a matar, don Bernardo. No, no le digas nada. No le digas nada, ¿me escuchas? No sé, ya se me ocurrirá algo. Antes de que se enteren, yo lo soluciono. Bueno, te marco luego. Bye. ¡Ah! ¡Oh, qué idiotas! ¿Qué hago? 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 ¿Todo está bien? Te escuché gritar. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que me escuches detrás de la puerta? A ver, no te escuché detrás de la puerta. Lo que pasa es que hablas por teléfono y gritas por toda la casa. ¡A fuerzas te tengo que escuchar! Ok, lo siento, lo siento. Tú no tienes la culpa. Lo que pasa es que estoy metido en un
pedote. Pues sí, pero alterándote y gritando no vas a solucionar nada. Siéntate y tranquilízate. Ya sé, ya sé. Algo se me va a ocurrir. Algo sí, se me tiene que ocurrir. Sé. Si te puedo ayudar en algo, puedes confiar en mí. Yo abrí la puerta al decirle que si necesitaba ayuda podía confiar en mí. Pero él sabía de qué se trataba todo. Bien hubiera podido haberlo resuelto de otra manera. Susana, ¿puedes venir, por favor? ¿Me ayudarías haciendo algo? Sí, ya te dije. ¿De qué se trata? Ok, siéntate. Necesito que alguien traiga algo muy importante de Colombia. ¿Me ayudarías con eso? ¿Es seguro? Claro. Yo nunca pondría en riesgo tu vida. Mira, es muy rápido. Podrías salir esta misma noche y regresar mañana temprano. Pero no tengo pasaporte. Eso no importa. No, lo solucionamos. Eso no importa. Lo que necesito es saber si de veras harías eso por mí. Necesito una respuesta lo antes posible. Está bien. Pero solo porque te amo. Yo también te amo. Y no sabes cuánto me estás ayudando, Susana. Literalmente me estás salvando la vida. Te amo. Yo también. Y así fue como me convertí en la mula de Fernando. Abusando del amor que yo le tenía, lo que empezó como una ayuda se convirtió en mi forma de vida. De lo que sí no me puedo quejar es de lo que me pagaba. Ganaba muy bien. Después me empezó a gustar. La adrenalina que sentía al pasar la aduana era incomparable. Sentía que el mundo era mío. ¿Dónde estabas, amor? Me quedé sin pila. Ay, ¿Pero dónde estabas? ¿Para qué llevas teléfono si no contestas? No te preocupes, me quedé sin pila, pero todo salió de maravilla. Pero no entiendes, no me vuelvas a hacer esto. ¿No ves que pensé que te había ocurrido lo peor? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues desde que te maten, o que una banda te despedace y te manden pedacitos para enviarme a mí un mensaje. ¿Entonces es peligroso lo que hacemos? Es muy peligroso. No te lo tomes a broma, es muy peligroso, ¿me oyes? Pues si no fuera peligroso, no sería emocionante. El sexo dejó de ser tierno. Ahora era apasionado y agresivo. Aunque parecía no gustarle, a mí me encantaba hacerlo así. Hay muchas maneras de vivir el amor. El sexo es una de ellas. ¿Tienes novio? Por Dios, muchacha. Yo te estoy contando mis secretos más íntimos. Contéstame siquiera lo que te estoy preguntando. Sí, señora. Tengo novio. ¿Me lo amas? Creo que sí.
No me puedes creer. ¿Qué sientes cuando lo ves? Que nunca me quiero separar de él. Me hace sentir segura. Escuchar su voz, aunque sea por teléfono, hace completo mi día. Entonces, ¿no crees? ¿Estás enamorada? Sí, señora. Estoy enamorada. ¿Ya ves? ¿Cómo lo que te digo es cierto? Que el amor te hace tonto. Y no en el sentido malo. Simplemente uno empieza a actuar con el corazón. No siempre es así. No. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Y uno empieza a lastimar a las personas que más ama. A mi mamá la busqué cuando empecé a ganar dinero para apoyarla. Y ella me rechazó. La última vez que la vi, peleamos muy feo. ¿Qué haces aquí, Susana? Te dije que no quería volver a verte. Necesito que me escuches. ¿Qué quieres? Tómalos. Es de agradecimiento. Yo sé que lo necesitas, mamá. Yo no quiero nada de ese delincuente. ¿Quién sabe qué hizo para ganárselos o a quién se los robó? No, mamá, ese dinero yo lo gané. No, Fernando. ¿Qué? ¿Ahora ya te dedicas a lo mismo que ese maldito? ¿O me vas a decir que lo ganaste honestamente? Nadie gana esa cantidad de dinero trabajando honradamente. Lárgate, Susana. Ya no quiero verte. Qué decepción. ¿Qué hice? Yo no crié una delincuente. ¿En qué te fallé? ¿Qué hice? Asume tus consecuencias, Susana. Yo te rogué que no te fueras con ese maldito y tú insististe. ¿Y ahora me sales con esto? Vete. Olvídate que tienes madre. Solo tengo que decirte que Fernando es el amor de mi vida. Y no cambiaría nada en este mundo por estar con él. ¿Querías una hija perfecta? Pues tengo que informarte que yo no soy perfecta, mamá. Estás equivocada. Yo no quería una hija perfecta. Yo quería que fueras una buena mujer, una persona honesta. Qué lástima que no es así. Solo soy una mujer que lucha por lo que más quiere, mamá. Y si eso no te gusta, es tu problema, no el mío. Lárgate, Susana.
¡Lárgate! ¡Ya no quiero verte! Espero que no te arrepientas de esta decisión que estás tomando, mamá. Qué equivocada estás, hija. La que se va a arrepentir eres tú. Señora, ya no llore. Me va a hacer llorar. Ya, muchacha. Vamos a calmarnos las dos. ¿Cuánta razón tenía mi madre? No tardé mucho en arrepentirme. ¿Y qué fue de su mamá? Esa vez fue la última vez que la vi. Después me avisaron. Me avisaron que había muerto. Los doctores me dijeron que había sido de un ataque al corazón. Pero yo no me quito la idea de que mi mamá murió de tristeza. Lo siento mucho, señora. Yo no perdí a mi madre el día que murió. La perdí el último día que fui a verla. ¿Y después qué pasó? Después no tenía ganas de hacer nada. Me la pasaba todo el tiempo acostada y llorando. Fernando trataba de consolarme. Yo pensaba que era por amor. Pero la realidad era que su mula Estrella no tenía ganas de trabajar. Empezó a animarme, a sacarme a antros, a bares. En ese tiempo tomábamos mucho. Fue una época muy divertida. Al menos es lo que yo pensaba. ¿Quieres en la cama? De pronto no había límites. Todo era permitido entre nosotros. Lo que empezó como una relación bonita y tierna, poco a poco se convirtió en una relación decadente. Y nos estábamos destruyendo poco a poco. No era consciente de lo que estaba pasando. Supongo que por lo que había pasado con mi mamá. Estaba en un estado de negación. Entre más me excedía, más me olvidaba. Y Fernando cada vez consumía más y más. Si no hubiera sido por la intervención de Bernardo, hubiéramos terminado muertos. Un día Fernando me llevó a entregar una mercancía, hablando de experiencias fuertes.
Toma, mi amor. ¿Y esta belleza, Fernando? Te presento a Susana, mi novia. Mucho gusto, señorita. De suavecito para servirle. Siéntese, por favor. Gracias. Cerramos el trato, Fernando. Tranquila, señorita, no va a pasar nada. Tengo algo que proponerle a su novio. ¿De qué se trata o qué? Quiero que trabajes para mí. No te rías, tiene tiempo que lo vengo pensando. Sí. ¿Y qué se supone que yo debo hacer? Dejar a don Bernardo así sin más. Tú puedes hacer lo que quieras, eres libre, ¿no? Además, con Bernardo jamás vas a ascender. Mientras esté el pelón como su perro faldero, nunca subirás. En cambio aquí, te quiero de mi brazo derecho, de mi segundo. Sabes que no confío en nadie. Me salvaste la vida, Fernando. Gracias. Es lo que te digo. No podía confiar en nadie. Este imbécil tenía años trabajando conmigo y ve. Piénsalo, por favor. Quiero que trabajes para mí. Piénsalo. ¿Me das tiempo para pensarlo? El que sea necesario. Vamos. Esa fue la primera vez que vi morir a alguien frente a mis ojos. Y pensar que con el tiempo se iba a volver algo tan natural. Ay, señora, sí que vivió usted. Cuando se es joven, es el momento de experimentar cosas. Pero después uno madura. Y ya busca uno una estabilidad. Cosa que nunca iba a encontrar con Fernando. Pero en ese tiempo yo no lo sabía. ¿Y cómo se dio cuenta? Con el tiempo, Mari. La edad es el mejor consejero. Tiene razón, señora. Uno mira hacia el pasado y reconoce los errores cometidos. Ya estás aprendiendo, Mari. El caso es que las cosas iban de mal en peor con Fernando. Si no estábamos borrachos, estábamos drogados. Y si no, peleando. Todo era un desastre. Hasta que conocí a Bernardo. Bernardo era el jefe de Fernando. No lo había conocido porque no le gustaba que yo me involucrara con la gente de su trabajo. Después me di cuenta que era porque él me pagaba mucho menos que lo que los otros ganaban. Hasta que un día... ¿Quién? A ver, un momento. Señor, lo busca Fernando. Que pase, lo estoy esperando. Pero no viene solo. ¿Con quién viene? Viene con una chica. Hazlos pasar, quiero ver quién es esa muchacha. Hazlos pasar. Vine lo antes que pude, señor. Bien. ¿Quién es ella? Ah, perdón, es mi novia. Es que estaba con ella cuando me marcó y no tuve tiempo de pasar a dejarla. ¿Cómo te llamas? Susana. Cállate.
Le pregunté a ella, ¿cómo te llamas? Susana. Ay, qué bonito nombre. Necesito hablar contigo, tengo quejas de ti. ¿De mí? Susana, pasa a la casa, toma posesión de ella. Siéntete como en tu casa. Sí, señor. No me digas, señor. Me hace sentir viejo. Dime, Bernardo. Gracias, Bernardo. Así me gusta. Era un sentimiento nuevo. El haberle gustado a un hombre tan poderoso y haberle coqueteado delante de Fernando. Era un sentimiento que no conocía. Y pensar que mi novio se había sobajado al ver a este hombre tan poderoso. Y en ese momento no sabía la historia que iba a vivir al lado de Bernardo. ¿Cómo que cerraste un negocio de 100 mil dólares drogado? ¿Quién te crees? Te he dicho que nosotros la vendemos, mas no la consumimos. Pero, señor... No, cállate. No hay pero que valga. Si yo me entero que vuelves a hacer algo así, sabes de lo que soy capaz. ¿Sí? Sí. ¿No vas a descuidar mi negocio por tu vicio? Entendido, señor. Caray. ¿Vas en serio con esa muchacha? ¿Cómo? No, nada, nada. Ya te puedes ir y no se te olvide lo que te di. Sí, señor. Compromiso. Fernando, me gustó tu novia. Y tú sabes que cuando algo me gusta, no paro hasta conseguirlo. Para la mujer más linda. Una flor que será opacada con su belleza. Bernardo. Recuerdo ese primer ramo. Lo que son las cosas. Un hombre maduro sabe exactamente cómo tratar a una mujer. Y sabe hacerlo en el momento indicado. Susana. ¡Susana! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué significan estas flores? ¿Qué significan? ¿De qué? ¿Me estás viendo la cara de pendejo? ¿Por qué mi jefe te manda flores? Yo no sé, pregúntale a él. ¿Se creen que se pueden reír de mí, verdad? ¿Se creen que se pueden...? ¡Hey! ¿Qué te pasa, imbécil? O sea, a mí sí te me pones al brinco, ¿verdad? Pero no le dijiste nada a él cuando me coqueteó el día que nos presentaste. Tú le diste entrada. Estoy seguro de que tú le has dado entrada. Siempre le has dado entrada. Porque eres una vulgar puta. ¡No te atrevas a decir eso! ¿Sabes qué? Ya no me importa nada. Nada. Ahora mismo voy a hablar con él. Le voy a explicar que eres mía. ¿Lo entiendes? ¡Mía! ¡Fernando! ¡Espera! ¡Puede ser peligroso! ¡No vayas! Aunque me divertía la situación, no dejaba de preocuparme el hecho de ver tan decidido a Fernando. Bernardo era un hombre peligroso. Y no le gustaba que nadie le reclamara lo que él había hecho. Siempre obtenía lo que él quería.
La situación en Guerrero está muy difícil. La guerra por la plaza no beneficia a nadie. No. Entre más muertos, más difícil va a ser todo. Los jefes deberían de sentarse a hablar como lo que somos, hombres de negocios, y ver qué es lo más conveniente. Tiene razón, señor. Esto se está saliendo de control. Esta situación no nos va a llevar a nada. Entre más muertos y más muertos y más muertos, no vamos a poder hacer negocios sin llamar la atención. Siempre entre más muertos haya, los medios de comunicación van a estar hablando siempre de nosotros. Siempre. Ahora tenemos el gobierno a nuestro lado, pero esa situación puede cambiar de un día a otro. Usted debería de intervenir. Es muy importante para los cárteles. Tal vez escuchen la voz de la razón. Además, el país es muy grande. Alcanza para todos. La ambición ciega a la razón, pelón. Que te quede bien claro eso. Como siempre, usted está en lo correcto. ¿Quién será? No sé, pero creo que es alguien que tiene prisa, señor. Ve a ver quién es. Sí, señor. ¿Qué quieres? Vengo a hablar con el jefe. ¿Quién se cree usted para andar mandando flores a mi esposa? Al jefe no le hables así. Déjalo, pelón. Le voy a aclarar sus dudas. Voy a ser sincero contigo, Fernando. Tu mujer me gusta. Y como tú sabes, siempre que algo me gusta, yo no paro hasta obtenerlo. ¿Entendiste? Tranquilo, Fernando. No es para tanto, Fernando. Eres joven. Feo no eres. Puedes conseguir la mujer que quieras. Porque la tuya la quiero para mí. ¿Entendiste? Yo no voy a permitir que eso ocurra. ¿Crees que estás en condiciones de permitir o no permitir algo, Fernando? ¿Eh? No me dejas muchas opciones. Podía matarte ahora mismo, pero no lo voy a hacer. Porque a pesar de tus estupideces, me caes bien. Siempre has trabajado conmigo casi desde que eras niño y has sido leal. Eso lo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Esto lo podemos arreglar como hombres de negocios que somos. Mira, te voy a comprar, por así decirlo, los derechos sobre Susana. O mejor dicho, te voy a comprar la vida. Y a cambio de este dinero, lo único que te pido es que la dejes. Que le destroces el corazón. Esto no te va a ser difícil. No es la primera vez que lo haces, ¿no? Está usted loco. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Susana no es ninguna mercancía. No me vengas con moralidades, Fernando. Todos somos mercancía. La única diferencia es lo que vale cada quien. Tómalo, Fernando. No tienes opción. Hazle caso. Tómalo. Con la condición de que cuando te vayas de aquí hoy, no vuelvas a ver a Susana. Y si la ves y le cuentas esto, el pacto se acabó. Te busco y te mato. Así me gusta. Y ahora vete. Esta situación se está volviendo incómoda. Ya viste el jefe, Fernando. Vete. Que te vayas. ¿No cree que nos dé problemas, jefe? Claro que no. Él sabe que mis amenazas no son en vano. Ahora, lo único que tengo que hacer es esperar. Muy pronto Susana será mía. Así será, jefe. La espera se me hizo eterna. El no saber qué había pasado con Fernando me hacía sentir culpable. Y pensar que yo había aceptado abiertamente el coqueteo de Bernardo era parte del problema. Y a pesar de que Fernando y yo discutíamos constantemente, nunca me hubiera perdonado que algo le hubiera pasado. Así que imagínate todo lo que pasaba por mi mente.
pasó? ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Pero tenemos que hablar. ¿De qué se trata? No podemos seguir así. No podemos seguir autodestruyéndonos de esta manera. ¿De qué estás hablando? De nosotros. No podemos seguir así de esta manera, destruyéndonos y... Pareciera que nos queremos, pero no podemos estar juntos. ¿Me estás terminando? Sí, Susana. No quiero estar contigo. Es por tu jefe. No tiene nada que ver. Sabíamos que un día todo esto llegaría, ¿no? Es solo consecuencia de la forma en la que estamos viviendo. Y si seguimos así, vamos a terminar mal. ¿No lo entiendes? No lo pongas más difícil. De veras. No, no me toques. No me toques. No me puedes hacer esto. No tengo a dónde ir. ¿Qué voy a hacer? Tranquila. No te preocupes por eso. Mira, te puedes quedar aquí hasta que encuentres un lugar para vivir. Puedes no, seguir tra- no me digas eso, imbécil. Puedes seguir trabajando conmigo. Mira, yo te voy a dar dinero como ayuda hasta que encuentres algo. No llores. No, esa no es ayuda. Son limosnas. Yo no necesito de tus limosnas. Está bien, Susana. Mejor me marcho. Y me avisas cuando desocupes el departamento. Y lo consiguió Mari. Me rompió el corazón como nunca lo habían hecho. Y no porque no me quisiera, sino porque no tenía a quien acudir. Mi madre ya se había muerto en esos momentos. De verdad. ¿Cómo sabes? La soledad es el peor sentimiento que uno puede tener. Y yo sabía que aunque peleábamos, Fernando siempre iba a estar ahí a mi lado. Que eso fue lo que me partió el corazón. No llores, Mari. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, señora, pero al imaginarla en esa situación, yo me hubiera vuelto loca. No te creas. Varias veces pasó por mi mente la idea de suicidarme. Y si me gustaban las drogas, ese era el pretexto ideal para pasarme todo el tiempo drogando y tomando. El dinero que me dejó Fernando sirvió para eso. Lo único que me mantenía con los pies en la tierra era Bernardo. Todos los días mandaba al pelón para que me fuera a ver y me mandaba regalos. Nada más le abría la puerta para decirle que se fuera. Después me enteré que Fernando empezó a trabajar con el suavecito. Se convirtió en su matón. ¿Qué pasa, Fred? ¿Qué me andas buscando? Acepto tu propuesta. Perfecto. Sí, mi amor.
Pues ahorita me caes de perlas. Hay un trabajo que quiero que hagas y no se lo puedo confiar a cualquiera. ¿De qué se trata? Quiero que mates al imbécil que trató de eliminarme. Solo dame su nombre y yo me encargo. Perfecto. Eso lo tenemos que celebrar. Paso, jovenazos. Ah, hola, ¿qué tal? Fíjense que vengo de parte del suavecito. Ah, ¿tú eres su cobrador? ¿Cuándo se pensaban reportar o qué? Más tarde. Estamos haciendo la vaca apenas. Fíjense que más tarde ya va a ser demasiado tarde. Esa mercancía es de suavecito. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Tranquilo, Raúl. Te traigo un mensaje del suavecito. Te manda a decir que la próxima vez que lo mandes matar, te asegures que el trabajo queda bien hecho. Recibimiento, ¿no? Pensé que era cortesía de la casa, ¿no? ¿Ya sabe qué va a ordenar? Claro, sí. Un café y una sonrisa para saber que estás bien. ¿Cómo lo puedes saber, mijita? Ay, ni siquiera lo conoces bien. ¿Sabes quién es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde vive? No, no, apenas nos estamos conociendo. Pero lo mejor de todo es que él también me quiere. Necesito que alguien traiga algo muy importante de Colombia. ¿Me ayudarías con eso? ¿Es seguro? Claro. Yo nunca pondría en riesgo tu vida.
serías una hija perfecta? Pues tengo que informarte que yo no soy perfecta, mamá. Estás equivocada. Yo no quería una hija perfecta. Yo quería que fueras una buena mujer, una persona honesta. Qué lástima que no es así. ¿Y cómo salió de la depresión? Hasta que toqué fondo. Un día fue a verme el pelón. Me tocó y como no abrí la puerta, la derrumbó y me encontró ahí, tirada. Me llevó al hospital y ahí iba a verme todos los días Bernardo. Platicaba conmigo. Me llevaba flores. Yo le conté mi situación y me pidió que me fuera a vivir con él. Como no tenía dónde ir, acepté. Ahí en el hospital fue cuando me empecé a enamorar de él. Te estaba esperando. Bienvenida a tu casa, Susana. Puedes disponer de todo lo que hay aquí. Gracias, Bernardo. No tienes nada que agradecerme. Lo mío contigo es muy en serio. Te quiero bien. Yo también te quiero. Quiero casarme contigo. ¿Es en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Pues entonces acepto. Bueno, pues vamos a empezar con los preparativos. Prefiero algo íntimo. Solo tú y yo. Pero, Susana, yo quiero gritarle al mundo entero nuestra felicidad. Pero, ¿para qué mostrarle al mundo entero si no tengo a nadie? Hasta ahora que te tengo a ti. Bien, será como tú quieras. Me conformo con saber que eres mía. Te quiero mucho. Me lo cumplió. Nos casamos bajo mis condiciones. Solo estuvo el pelón como testigo. Vino el juez a la casa a casarnos. Todo como yo lo quería. Me cumplía todos mis caprichos. No sé si me entiendas. Me daba todo lo que yo quería. Era completamente feliz, pero diferente. Él era como un padre para mí. Sí, eso era. Como mi padre. Gracias, mi reina, por hacerme tan feliz. Gracias a ti por salvarme la vida. Se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer que no eran libres y dirigirse hacia el camino del bien. Por el poder que me otorga el registro civil, los declaro marido y mujer. Don Bernardo, puede usted besar a la novia. Qué bonito. Sí, Mari.
La verdad, el tiempo que pasé con Bernardo fue muy bonito. Siempre me respetó. Creo que fue el único hombre que me respetó. Me presumía con todos sus amigos. Mi amor, brindemos por ti. Por nuestra felicidad. Sí. Oye, quiero preguntarte algo. Dime, mi amor. ¿Por qué me escogiste a mí siendo un hombre tan poderoso y habiendo tenido tantas mujeres en tu vida? Susana, efectivamente he tenido muchas mujeres en mi vida. Por supuesto que ninguna como tú. Desde que te vi en esta casa la primera vez, no sé, sentí una atracción por ti enorme, muy grande. Nunca lo había sentido por ninguna mujer. Me considero un hombre afortunado. Todos mis negocios han florecido. Poseo una fortuna considerable, pero eso no me había hecho tan feliz como tu compañía y tu amor. Te quiero mucho, Susana. Mucho. No sabes cuánto. Y te agradezco que hayas llegado a mi vida. Aunque sean los últimos días de mi vida, que me hagas feliz. Te lo agradezco profundamente. No me digas eso. Tú has llenado tantos vacíos que he tenido. Y ahorita soy la mujer más feliz de todo el universo. Salud. Salud, mi amor. Y con mi experiencia como mula, me dejó tratar de trazar nuevas rutas. Me involucré más en el negocio. Me decía, mi reina, tú vas a ser la reina del imperio. Y así fue. Todo el mundo me empezó a decir reina. Perdón. ¿Tú no crees que tuve mucha suerte en encontrarme una mujer tan inteligente como Susana? Ah, mira, hasta he estado pensando retirarme de todo y dejarle todo el negocio a ella. Susana es muy capaz e inteligente, señor. Perdón, la señora es muy capaz e inteligente. Gracias por respetarla. Sí, señor. Y bueno, ya que estamos sobre el tema, yo te quiero pedir algo. Dígame, señor. Tú sabes que yo ya no estoy joven. He tenido achaques, claro, lógico, por la edad. Pero no diga eso, señor. Hay muchos jóvenes que quisieran tener su vitalidad. Sí. Pero mira, yo quisiera que si algún día llego a faltar, tú te hagas cargo también del negocio junto con ella. Que la protejas. No faltará algún desgraciado que se quiera aprovechar. Ella va a quedarse con todo. Siempre hay vivales que quieren aprovecharse. Todos los días que a mí me falten de vida, me voy a encargar de enseñarte muchas cosas. ¿De acuerdo? Será un honor para mí. Le agradezco la confianza, señor. No tienes nada que agradecer. Te lo mereces, pero... Bueno, vamos a ver esto con esto. El pelón no sabía lo pronto que tendría que cumplir su promesa. Ese día, Pelón y yo fuimos a conectar un negocio. Bernardo no fue porque decía que tenía que conocer la nueva cara del negocio. Que tenía que conocer a la reina. Se quedó en casa. Nadie pudo ayudarlo. Tal vez no hubiera muerto. La muerte de Bernardo nos tomó a todos por sorpresa. Tiempo después, me enteré que la muerte de Bernardo no había sido natural.
alguien lo envenenó. Como puedes suponer, no podía dejar las cosas así. Mi venganza tenía que ser del tamaño del amor que sentía por Bernardo. El pelón me dijo que quiere usted hablar conmigo. ¿De qué se trata? Necesito información. ¿Y qué clase de información? ¿Tu jefe mandó matar a Bernardo? No. Necesito nombres. Apúntalos en una lista. Me volví sanguinaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan tarde? El tráfico. Maté a todo aquel que tuvo que ver de una y otra forma con la muerte de Bernardo. Desde los jefes hasta el que les vendió el veneno. Bueno, en lo que quedamos. La venganza cumplida. Por fin, empecé a sentirme como Bernardo quería. Como la reina del narco. De pronto me convertí en la jefa de una organización criminal muy poderosa y todo mundo me respetaba. Vaya, que le ha tocado vivir momentos muy duros. De eso se trata la vida, Mari. De saber enfrentar las decisiones que uno toma. ¿Ya sabes una cosa? No me arrepiento casi de nada de lo que he vivido. Lo único que cambiaría en mi vida es no haber podido estar cuando murió mi mamá. ¿Le puedo preguntar algo?
que quieras, Mari. ¿Qué pasó con Fernando? Supe que siguió trabajando con el suavecito. Después se casó con una chica que conoció fuera de la ciudad. Y al poco tiempo se divorció. Qué bueno que llegaste. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, güey? Desde que tu exnovia está a cargo del negocio, nos ha hecho las cosas muy difíciles. ¿A qué te refieres? A esto. Las ganancias han bajado considerablemente. Parece ser que ella fue la única ganona con la muerte de Bernardo. ¿Qué sugieres? Hoy mismo voy a verla. Tengo una cuenta pendiente con ella y voy a aprovechar para cobrarla. Eso espero. Señores, cuídense. Pero no lo había vuelto a ver hasta ayer en la noche. ¿Ayer? Sí. Llegó cuando tú ya te habías ido a descansar. ¿Qué pasó con la mercancía decomisada? Necesito respuestas. ¿Cómo? No, los federales estaban pagados. No tenía por qué haberlos detenido. ¿Quién era el oficial que estaba a cargo? Mañana mismo me comunico con el general. Esto fue un error y alguien tiene que pagar. ¿Y ese alguien? No voy a ser yo. Comunícate en cuanto tengas alguna información. Pensé que te habías ido a descansar. No, señora. Hay algo que quiero decirle. Antes de que se me olvide, por favor recuérdame que mañana te comuniques a primera hora con el general Gutiérrez. Y le pidas respuestas sobre la mercancía decomisada ayer. Sí, señora. ¿Me ibas a decir algo? Bueno, que hay alguien que está buscando insistentemente verla. ¿Alguien? Es muy tarde. ¿Qué quieres que adivine quién es? Se trata de Fernando, señora. ¿Fernando? Sí, Fernando. ¿Le digo que se vaya? No, no, dile que pase. Está bien. Pero dame 5 minutos y luego lo haces pasar. ¿No quiere que me quede a su lado? No. Fernando sabe con quién trata. No se atreverá a nada. Así es, señora. Con permiso. No te puedo negar que estaba muy nerviosa. El momento que había esperado durante mucho tiempo había llegado ahora. Estar frente a frente nuevamente con el hombre que alguna vez había sido el amor de mi vida. En esos tiempos de espera, recordé nuestra primera cita. Lo bien que nos la pasábamos. No te puedo negar que me temblaban hasta las piernas. Nuestros primeros besos. Nuestras primeras risas. Pero me contuve. Y al principio fui muy fría con él. ¿Qué quieres? Puedes dejar de lado tu hostilidad. Vengo en son de paz.
Tienes 5 minutos, dime de qué se trata. En primer lugar, vengo a contarte que los jefes del cártel te quieren muerta. No soportan la idea de que una mujer esté a cargo del negocio. Gracias por la información. ¿Algo más? Sí. Quiero darte una explicación sobre la manera en la que me marché. No quiero que sigas pensando que me fui así sin más. ¿Por qué me abandonaste a mi suerte? Aquel día, cuando fui a ver a don Bernardo, me contó que estaba enamorado de ti. Me amenazó. Me dijo que si no te rompía el corazón, yo era hombre muerto. No puedes difamar a un hombre muerto que no puede defenderse. Puedes llamar al pelón. Que te diga él la verdad. Él estaba ahí ese día y lo vio todo. Yo te amaba, Susana. Solo que no tuve opción. Si tanto me amabas, ¿por qué no luchaste por mi amor? Por cobardía. Tú sabes tan bien como yo que don Bernardo habría cumplido su amenaza de no haber hecho yo lo que hice. No sé si creerte. Pues llama al pelón. Dile que te cuente toda la verdad. Susana. Perdona mi cobardía. No he vivido en paz desde que te dejé. Nunca. Nunca he dejado de amarte. Yo tampoco. Dame la oportunidad de volver a intentarlo. Puede que esta vez... No digas más. Mágica. Desde la última vez que estuvimos juntos, que no me sentí así de plena. Extrañaba sus besos, sus caricias, su olor. Hicimos el amor con violencia hasta quedar exhaustos. Después nos quedamos dormidos. Ay, no, señora, yo la veo muy mal. Aunque esto no queda. Yo tengo que ir por un doctor. Ya es tarde, Mari. ¡Señora! ¡Pelón! ¡Ayúdame! ¡Pelón! ¿A dónde vas? Acuéstate otro rato. Hay algo urgente que tengo que hacer. ¿Y no puede esperar? Es un trabajo por el cual ya cobré. ¿Me vas a dejar así? ¿Te acuerdas que te dije que los jefes del cártel te querían muerta? Necesitaba tanto comprobar que todavía me amabas. No me decepcionaste. No eran ellos los que te querían muerta. Era yo.